Tras el incidente registrado la tarde de ayer, en que el choque entre dos camiones urbanos en la avenida Pacheco generó que más de 10 personas resultaran heridas y que 5 vehículos resultaran con daños materiales, uno de ellos con pérdida total debido a que uno de los camiones cayó sobre él, la Dirección de Transporte y Gobierno del Estado informó que el criterio para sancionar malos choferes consiste en que cada uno que participe en un percance es sometido a exámenes toxicológicos para determinar si en el momento del choque manejaban bajo el influjo de alguna sustancia ilegal. Además, se comunicó que con 2 faltas graves al mes al conductor se le retira la licencia y con 3 faltas graves al mes se le suspende en definitiva y de igual forma se acumula 4 faltas graves al año. Entiéndese por faltas graves los choques, choques fuga, violación de semáforos, atropellos con culpabilidad, excesos de velocidad y abandono de lugar en caso de accidentes. Finalmente, la dependencia gubernamental aseguró que se ha logrado la reducción paulatina del número de accidentes de las unidades de transporte. Hasta mayo del 2012 se han reducido un promedio del 50% de los accidentes. En el 2011 ocurrieron 258, 21.5 por mes, mientras que en el 2012, hasta el término de los primeros 5 meses, acontecieron 82, dando un promedio de 16.4 sucesos. Informó TV Diario.